estamos en este momento en la Experiencia Malvinas 2023, que es la segunda edición de la Experiencia Malvinas, con el objetivo de poder que los vecinos tomen contacto tanto con veteranos como con lo que significó Malvinas en la parte de guerra. De todos modos, el municipio trabaja, o el objetivo del municipio es entender que Malvinas es una cuestión de más de 200 años y que por ahí pasa nuestra reivindicación de las Islas Malvinas. Luján de Cuyo surge como ciudad malvinera luego de unos 4 años de trabajo con los veteranos de Malvinas, en donde se arrancaron haciendo diferentes acciones, específicamente en el espacio público, generando el Paseo Héroes Mendocinos de Malvinas, que está en Paso y San Martín. Ahí hay un avión Mirage, un ancla y un tanque, y un plaquetario, unas Malvinas. Y a partir de eso y otros eventos que se fueron desarrollando, los veteranos entendieron que Luján de Cuyo era el espacio donde ellos se sentían acogidos en la provincia, entonces ellos solicitaron que Luján de Cuyo fuera ciudad malvinera. En un acuerdo con el intendente Sebastián Bragañolo, que es el actual intendente, se decidió en el 2021, a través de una ordenanza del Consejo Deliberante, declararla como ciudad malvinera. Siempre, hace 6 años más o menos, siempre de hace un tiempo hacia atrás, venimos desarrollando acciones en función de malvinizar, que es lo que nos pidieron como objetivo principal los veteranos de Malvinas. Actos, espacios públicos con elementos, diversas actividades en los colegios, que los veteranos fueran a visitar los colegios y generar charlas, un espacio virtual en donde los vecinos puedan acceder a mayor información, como una línea de tiempo por cada fuerza, entrevistas desde los veteranos, la historia contada desde los veteranos. Y decantamos en Experiencia Malvinas, también entendiendo que había como una distancia entre el vecino y el veterano, entonces básicamente los niños, que los veían como muy distantes, y nosotros, que los conocíamos, veíamos que eran abuelos, buenos abuelos, divertidos, personas comunes y corrientes. Entonces entendimos que necesitaban tener este vínculo directo o espacios que fueran más relajados para que se pueda generar una relación. Empezó desde el año pasado a generar Experiencia Malvinas 2022 con los colegios, donde la idea es atacar todos los sentidos, oído, imágenes y ya hacer actividades físicas, y por eso hoy terminamos con las Fuerzas Armadas haciendo diferentes actividades. Es importante que el ciudadano se vincule con el ejército, no solamente por la actualidad de nuestro ejército, sino también a través de estas actividades le brindamos un homenaje a nuestros héroes de Malvinas, y es importante que las personas sepan en detalle cuáles fueron las funciones de nuestro ejército, de nuestras unidades y de nuestro personal de manera individual en este conflicto tan importante para los argentinos. Nos contactamos constantemente, principalmente por la experiencia que pueden transmitir, su experiencia de guerra, y más que nada para nosotros vincularlos y hacerlos sentir como corresponde, ¿sí? Homenajeados, queridos, y realmente esta es su casa. A pesar de los 41 años que pasaron del conflicto, estamos totalmente agradecidos con cada uno de ellos. El después fue algo tremendo, porque en mi caso particular yo no hablé de Malvinas hasta 15 años después que vine de Malvinas, y cuando empecé a hablar lo primero que me pasó fue llorar y recordar, porque uno recuerda todos los días de su vida, recuerda lo que pasó. Por ejemplo, así como nos acordamos de un cumpleaños de un hijo, de un nieto, de un padre, uno se acuerda de momentos nítidos ahí en Malvinas, ¿cierto? Y lo que vivió, la acción que uno hizo. Entonces, no pude hablar, como decía, y también hubo una cierto abandono por parte de todos,
Estoy hablando desde el punto de vista institucional, estoy hablando desde el punto de vista político, estoy hablando desde el punto de vista social. Lo único que a nosotros normalmente nos han dado el apoyo ha sido el pueblo cuando hemos salido a desfilar, cuando hemos andado en determinado lugar o como en este momento, donde estamos compartiendo un momento acá a través de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Lo único que pretendemos nosotros es transmitir nuestra experiencia, es procurar de que cuando vean a un veterano se acerquen y le digan simplemente hola, ¿qué tal? Gracias, o hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque hay cuestiones anímicas que todavía no se diluyen. La mochila, uno cada vez que habla públicamente, medio que se saca un poco el lastre, pero el lastre que tenemos internamente no se puede sacar porque son cosas de vida, son cosas de muerte, son cosas de situaciones que se vivieron y que fueron muy duras. Y lo que uno procura justamente es transmitir eso. Sí, nosotros empezamos hace muchos años, empezamos a formarnos como asociaciones, ¿sí? Y primero por ahí había mucho más de la Marina y poquito del Ejército o de la Fuerza Aérea, pero bueno, con el tiempo nos fuimos acomodando y ya estamos más organizados y nos complementamos más con otros cuadros, ¿sí? O sea, con el Ejército, Fuerza Aérea. Y realmente, a pesar de las diferencias orgánicas que hay entre una fuerza y otra, yo me siento bien con ellos y bueno, ellos aprenden a conocernos y nosotros aprendemos a conocerlos también. Así que en ese sentido hace bien estar en una asociación y bueno, conversar y charlar y siempre compartir cosas con la comunidad. Nosotros damos muchas charlas en las escuelas nos llaman para que le contemos la experiencia y la verdad es que los chicos son espectaculares, los chicos no mienten y se abrazan y te besan y se agarran de vos y bueno, es hermoso. Entonces uno la pasa bien. Yo creo que podemos sobrellevar todo esto. Nos reconforta el alma saber que un municipio, como en el caso de Luján, que siempre está pendiente de los veteranos, que siempre nos están agasajando, no solo Luján, ¿no? También otros municipios. Que la gente sepa la verdad, que sepa de que todo lo que se pasó, que no hubo una conducción acorde, que no hubo inteligencia acorde, que no se conocía realmente el terreno, y todo eso, ¿cierto? Para que vean de que hubieron errores, hubieron aciertos, y hubieron sobre todo el reconocimiento de los propios veteranos hacia sus amigos, a sus compañeros, a sus hermanos, que se hicieron en la trinchera. Hemos recibido el apoyo acá del municipio y todo eso ha sido muy potencial porque prácticamente nos permitió empezar a tomar contacto con quienes nosotros realmente queremos, que es la gente que sepa cómo es Malvina, por qué Malvina, todo lo que atañe a Malvina para que no es una cuestión de dos islas alejadas, no, están dentro de la jurisdicción territorial de la Argentina. Entonces, como tal, tenemos que procurar de nosotros reinsertarnos a eso. Tan solo Dios sabe, ustedes que son periodistas o el chico que está estudiando en este momento, tienen que pelear por Malvinas, pero ¿cómo van a pelear? De diferente manera a la que peleamos nosotros. Nosotros utilizamos las armas, ellos van a utilizar la diplomacia, ellos van a utilizar otros recursos que hacen al diálogo para poder tener potencialmente la Malvina reconocida para nosotros. Lo que creo que falta para poder avanzar en el tema Malvinas es que nos eduquemos o que accedamos a información en lo más objetiva que podamos. Siempre sabemos que la historia es poco objetiva porque está contada por alguien, pero tratar de acceder a la mayor cantidad de información posible en la escuela, en espacios formales, informales, pero que empecemos a dejar información disponible para que cada uno de nosotros vaya pudiendo hacer esta construcción colectiva de qué significa Malvinas hoy para cada uno de los argentinos
qué significó esa guerra, tanto para esos veteranos como históricamente en nuestra defensa actual de este territorio, y cómo todo eso construye a una defensa o una lucha que va por canales diplomáticos. Entonces, yo estimo que alguno de los chicos que hoy está en esta muestra puede ser un diplomático que tenga que defender no solo Malvinas, sino algún otro territorio. Entonces, creemos desde ahí importante como Estado dejar el acceso a la mayor cantidad de información posible.